Yepa. Pues aquí estamos. Bueno, Jonan. Hey, tú, Duarte, ¿qué tal? Hola, New Master. Hola, Mr. Secret. ¿No más te soy el primero? No. El primero es Jonan. Soy el segundo, dice el que se lee o no. Buena, Call of Field. Me llegó un cable. A ver si me vale para lo que yo quería. Es de la marca Celbro. Buena, Ion Touch. No sé si poneros en plan buena onda el chat, si os portáis bien. En teoría está conectado. Los loots funcionan cuando le da la gana. ¿Vale? Pues si queréis mandar loots. Buenas, Pavlinsky. Buenas, Mesemesorio. Hostia. Esta bolsa está blindada, tío. ¿Cómo carajo? ¿Sabéis la típica bolsa de plástico que se abre como con un clic? Pero que está tan duro que por tu propia fuerza hercúlea vas a romperla. Y a la mierda la de bolsa, pues esta es una de esas bolsas. Ahora, ahora, ahora. Ya se abrió. Un auténtico cable Celbro. Ya diréis, ¿y qué es esa marca? Es una marca china cualquiera, pero pone Celbro en grande. ¿Cómo? Esto, ¿qué? O sea, pero qué buena toma de USB, ¿eh? Es enorme. No sé si podéis verlo. Espera. Quitamos esto. Bien, pues nada, que ahora no se apaga esto. Bueno, por alguna razón desconocida, el mando no lo apaga. Y ahora cambio de color, le estoy dando a off. Ahora. ¿Estáis viendo? Voy a apagar el monitor, ¿vale? Bueno, no sé si lo estáis viendo, pero es un cable USB que tiene lucecitas. Y está muy guay, ¿eh? Y diréis, bueno, Julio, ¿y para qué quieres un cable USB con lucecita?
¿De verdad tengo que responder a esa pregunta? Las lucecitas son lo mejor, tío. Sí, funciona. Mira qué estupidez, ¿eh? Pero bueno, a ver, es que no se ve ahora por la luz que hay, ¿no? Pero mola un montón, pues, por ejemplo, cuando estás en la noche y, ojo, que quieres encontrar el móvil, pues estás por las luces. Oye, es una tontería. Pues tío, yo qué sé, si vale. Si con lucecitas vale. A ver. Si en la tienda china. Voy a hacer una pregunta, ¿vale? Si en la tienda china. Con lucecitas vale igual que sin lucecitas. ¿Vosotros qué es lo que compráis? Yo en mi caso lo tengo claro. Lucecitas. Yo soy así, ¿eh? What the fuck? Además de una vez que estábamos hablando de que eran lo que le gustaban a las mujeres y me recomendaste que aprendiera a bailar. Ya, ¿y qué tiene que ver eso con la lucecita? Me he perdido, tíos. Me he perdido. Me he perdido, colega. Me he perdido totalmente. Madre mía, tío. Emiliano, muchas gracias por la suscripción, muchas gracias por el apoyo. Me han pasado una noticia que... Madre mía. Bencabo ha regalado una suscripción. Ah, que le ha regalado Bencabo. Hola Julio, no creo que te acuerdes de mí. Un saludo de Venezuela. Extraño estar en tus debates en Discord. Pues... Suscríbete. Más fácil que eso. Muy buenas, Benja, ¿qué tal? Joder, macho, estoy flipando, ¿eh? Madre mía. Muy buenas, Pedro Parker, ¿qué tal? Buenas, Marvelán. Uf, pues no sé, tío. De verdad, o sea... Es que me han pasado una cosa que... La madre que los parió. En fin, ¿cómo estáis? Que por cierto, que dije que iba a volver rápido, lo que pasa es que me puse a ver el directo de Sazelandia, del Death Stranding, y me lo comí muy... Me lo he comido mucho, ¿eh? Qué pecharré jugando al Death Stranding, por Dios.
Por los momentos no puedo suscribirme ya que no gano, pero en los próximos meses que me voy de España volveré. Ah, pues guay, tío. Bueno, ¿qué os contáis? ¿Gotti seguro? Uf, yo qué sé, tío, pero me río la hostia. Un juego tan absurdo. Eso sí, jugarlo es solo una mierda, pero jugarlo así que te ve la gente riéndote con lo que hablan, increíble. El mejor juego de tu internet, pero para jugarlo solo es una basura, tío. ¡Hoy! Jed en Twitch ha regalado una suscripción de nivel 1 a DX Gamer. Anda, pues mira. Pues un más uno por Jed en Twitch. Y yo. En fin, ¿cómo entro el Discord? Muy buena pregunta. Para ver de lo que me vas a hablar ahora. ¿Dónde está esto? ¿Qué temazos tiene la banda sonora de Dragon Ball Super, eh? ¿Qué tal, Julio? Aquí es pendiente. No, yo estoy aquí de buena onda. Aprendí algo nuevo en el trabajo y eso ayudó mucho a un compañero. ¿Qué es lo que aprendiste? Julio, ¿el nuevo juego de Star Wars tendrá online? No lo creo. De hecho, me lo voy a pillar. Es el siguiente juego que voy a traer al canal. Por cierto, estaréis siguiendo en mi canal de videojuegos, ¿no? Ahí, el spam rico. No, pero es que el spam es necesario, tío. Si no lo hago yo. Muy buenas, Paul, ¿qué tal? Por Max dice. No, Max no, Maxi. Por Supus. ¿Cómo? Buenísimo tu canal de videojuego. Me pregunto si tendrá intro propia. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla. Lo que pasa es que no sé qué videojuegos meter. Lo que no sé qué videojuegos meter. Carlos, acabo de ver gameplay de Sassel, me he reído en cantidad. Sassel un máquina, tío. Sassel un máquina, eh. Pero lo que ha hecho con Death Stranding. Pff. Pero es que ese juego es una mierda. O sea, ese juego. Yo me lo voy a comprar en PC, ¿vale? Porque lo quiero tener. Cuando esté barato, ese juego lo quiero tener. Porque me parece una de las mayores bromas que nunca se ha hecho, tío. Julio, ¿cómo entro al Discord? Te mandé un susurro con la dirección, tío. Pero a ver qué es lo que vas a hacer. Me parece una troleada tan increíble lo que ha hecho Kojima con ese juego. Es tan horriblemente malo. Es que estúpido, tío. Mira. Mira que a mí me duele porque me encantan los videojuegos, pero que yo llame un videojuego estúpido. Uf, o sea, el juego va de realista. Y de realista no tiene nada, tío. Nada, o sea, tiene una prepotencia y una estupidez encima que increíble, tío.
un videojuego en el que hay vehículos y el protagonista tiene que ir andando a todos los sitios. No sé, es como si estuvieses en un GTA 6 y vieses un montón de coches por todos lados y por alguna razón el videojuego no te permitiese subir en ningún vehículo. Te quedas como... ¿Por qué? Hombre, es que si subes en un vehículo te lo haces en 2 segundos. Es una estúpida el juego. No, no, lo digo. Pero ojo, pero que me lo voy a comprar. Lo voy a tener. No sé si lo jugaré en directo cuando salga en PC. Bueno, si alguien me lo quiere regalar para Play 4. No, en serio. Pero es una estupidez, tío. Es un videojuego basado en lo que la gente normal odia de los videojuegos. Que te hagan de recadero. En misiones aburridas. Es un juego basado en lo que la gente racional odia de los videojuegos. Pues no lo entiendo. No, no, no lo pillo. Mirad qué épico. A ver si podéis verlo. ¡Lucecitas! Oye, pues mola un carajo, tío. El cable Zelbro. Mira. Bueno, pues ¿qué queréis que hagamos? Venga, estamos hablando de estupideces. Uber Hit, pues sí, tío. La vida es mejor con ella que sin ella. ¿De qué hablas? ¿De las lucecitas o de las facturas? Las facturas, tío. Yo esperaré el mod de... Hombre, a ver, en lo que empecé, yo espero mods de ver aquí a Globo o cosas así, ¿sabes? No, pero el año que viene salen los Vengadores por mayo. O sea, en la misma época que sale The Stranding, se supone, que sale en verano, sale los Vengadores, sale Cyberpunk. Lo va a jugar su padre. No pude entrar al Discord. What the fuck? Pues yo suelo mandar lo del Discord. Es que el tema de los susurros en Twitch como que no lo miro mucho. O sea, no es un sistema amable para el tema de los mensajes privados, por así decirlo, ¿vale? Me parece que el Discord está... ¿Caído? Pues no. No está caído. ¿De quién? ¿Me sigue desde hace 5 horas? Venga, Cobo. Felicidades a tu madre. Venga, chat, todo el chat. Felicidades a la mamá de Cobo. No, no, no me voy a relacionar con vídeos con copyright. Aquí vamos a estar de buena onda, no sé si queréis que responda a preguntas o... no sé.
Buenas, vine por lo épico. Sí, esto está siendo epiquísimo, tío. Es que te has perdido lo de las lucecitas. Madre mía. Fid, ¿qué opinas actualmente de la saga Assassin's Creed? El Origins me parece una barbaridad de videojuego. Me parece una barbaridad. Y me quedé ahí. Parece una Aló. barbaridad. Y me Me quedé estoy ahí. escuchando. Me estoy escuchando. Aló, ya lo acomodo, disculpa. Vale. Vale. Quiero reacciones, ¿eh? A Aló, ver. Julio. A ver. Se me estoy me estoy Se me está escuchando, por favor, escuchando, por favor, muteate. muteate. Quiero reacciones, ¿vale? ¿Se escucha mejor, Julio? Sí. ¿Cómo estás? Estoy perdiendo directo. Gente, quiero Gente, reacciones, ¿eh? quiero reacciones, ¿eh? Tipo, ponte Tipo, unos ponte unos auriculares, por favor. auriculares, por favor. Los tengo puestos, ya va, estoy configurando algo. Debería escucharse bien. No, si se escucha bien. Lo que pasa es que me estoy Escuchando doble, escuchando yo. ¿me entiendes? Ya te bajo el volumen a ti. A ver. A ver, gente, quiero reacciones. Es de tomatazos, ¿eh? ¿Te sigues escuchando? No. Perfecto. Es posiblemente el titular más asqueroso que he leído nunca, tío. De verdad, siento vergüenza ajena. Ya va. Sea, ¿estáis viendo el titular? Adiós DCU, el futuro DC será la inclusión. Y la diversidad revela nuevo reporte. Y estos tomatazos, ¿eh? Esto no es un canal de YouTube racista de mierda, como hay unos cuantos. No es una página web de ultra derecha blanca. No, no, es tomatazos. Y esto es para atraer a cierto tipo de público que se está llenando en las redes sociales. De verdad, considero que es el peor titular en lo que llevamos de año. Porque bueno, cualquier persona que sepa de cómics sabe que en los cómics DC de toda la vida ha habido inclusión y diversidad. Sí, Mr. Secret, es para ganar clics de gente racista, exactamente. De hecho, la propia historia de Superman es la historia de un refugiado. Solo por poner un apunte, ¿vale? Vamos a leerlo lo que es un poco porque este artículo me lo pasó Javi y lo estuve leyendo aquí un poquito y es increíble, o sea, increíble pero en mal, o sea, en malo, o sea, es... Bueno, a ver, ahora se ve, tiene una fuente muy, muy pequeña. Lo escribe una tal Lolita Descortés, no sé si es su nombre real,
No lo sé, pero vaya, ¿eh? Telita, ¿eh? Después de varios intentos fallidos por competir con el colosal universo cinematográfico de Marvel, parece que DC ha encontrado la forma de explotar a sus personajes de la mejor manera. Con Guasón, 91%, dejó demostrado que sus historias para adultos, donde no se censura o reprime la violencia y crudeza, además se pone énfasis en los personajes y no en el espectáculo visual, son mucho más exitosas. Pero también han descubierto que para triunfar deben poner como una prioridad a la diversidad. En este primer párrafo hay tanto que hablar. Es demasiado amarillista, me parece. Dejó demostrado que historias para adultos donde no se censura el primer la violencia y crudeza. Primero, esta historia no es de DC. El Joker está genial, pero no es de DC. Es una historia, como mínimo, original. Así que no la han sacado de ningún cómic y no hay ningún trabajo previo, ¿vale? Además se pone énfasis en los personajes y no en el espectáculo visual. El Joker es un espectáculo visual, totalmente. Han usado mucho CGI y muchos efectos de iluminación y unos planos preciosos para que la película sea un deleite. De hecho, Julio, es más espectacular que las películas de Marvel. Dime. Julio, esto no puede ser que sea alguien que le tenga mucho hate a DC para que la gente se rebele. Una noticia amarillista cualquiera. No, estos tomatazos. O sea, yo vi el Joker, la vi en una sala HD y es un espectáculo visual increíble. Sí, no, yo la vi en las salas de aquí de Venezuela y se ve bien. No es la mejor calidad, pero se ve muy bien. Cada frame pareciera como una postal. Pero también han descubierto que para triunfar deben poner como una prioridad a la diversidad. ¿Qué diversidad hay en el Joker? Vemos un... a ver, una preguntilla, ¿vale? Ya de buena onda. ¿Me vas a estar cortando no, disculpa, la frase disculpa, que no. diga? Ya. No, digo de buen rollo. O sea, de... No, porque... Sí, no, me he muteado, tranquilo. No, es que, a ver, podéis hablar, pero joder, tío, es que me estás cortando todo el rato, cole. Sí, no, estoy poniendo énfasis para hacer las cosas bien en el directo y, colega, me está... Es que se me van las ideas, sí. ¿Sabes? Tengo un planteamiento para hacer lo que es el directo y se me está yendo todo, tío. ¿Sabes? Sí, no, disculpa, es el delay que tengo. Te escucho un pelo más lento de lo que es. No, no solo el lag, es que me estás respondiendo a cada frase. Ah, ok, vale. O sea, y aparte es que me has cortado dos veces. No, disculpa. ¿Sabes? Es que... Así, vale, gracias. A ver si puedo retomar el directo, ¿vale? A donde quiero llegar porque se me ha ido de la cabeza, es lo que te estaba a decir. Pero también han descubierto que el potencial de poner como una prioridad la diversidad. El Joker lo que nos estaba planteando es un entorno más o menos social normal, en el que había gente de varios países, varias etnias y varios estratos sociales. Ahí no hay diversidad ninguna. No, es que Zazie Beetz es afroamericana. Sí, pero bueno, en la representación social que nos están planteando, es normal que hubiesen personas afroamericanas. Así que no hay inclusión ni nada fuera de lugar. Pero bueno, en nuestra época hablar de diversidad es hablar de una obligación que tienen los grandes estudios con la sociedad. Especialmente en Estados Unidos, donde se han segregado a las minorías por tanto tiempo. En Warner Bros. Comenzaron dando unos pasos en la dirección correcta al contratar a Jason Momoa como Aquaman, el cual rompió la imagen clásica del héroe rubio e imberbe. Pero ya estamos viendo cada vez más esfuerzos para aumentar la diversidad e inclusión. A ver. A cada frase que dice, no entiendo el artículo.
¿Está a favor o en contra de la diversidad? O sea, porque parece que está en contra, pero dice no, es que lo hizo bien porque contrataron a Jason Momoa. Vale, vamos a seguir. No, no, no sé. De acuerdo con We Got This Covered, cómo no. Las mismas fuentes que le informaron de que estaba en desarrollo una serie de Linterna Verde y que Jonah Hill y Mahershala Ali estuvieron en pláticas por unirse a The Batman, vamos, que eso no salió de Reddit un mes antes, ¿no? Pero da igual. Están reaccionando al éxito del Guasón y dirigirán sus esfuerzos a crear nuevas películas de clasificación para adultos y también a que haya más diversidad en los proyectos. Eso es mentira, ya lo digo ya, ¿vale? Lo cual ya se está viendo claramente en la elección de Zoe Kravitz como Catwoman y Jeffrey Wright como el comisionado Gordon en The Batman. Papeles que casi siempre han estado asociados a actores blancos. En el cine han habido actores y actrices previamente que han hecho estos papeles siendo afroamericanos. Pero, ¿por qué mezcla? ¿Por qué está mezclando el concepto de película violenta con la diversidad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto es como, mira, hazte este artículo y escribe las tonterías que se te ocurran, ¿vale? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Céntrate en una o en otra, pero no las mezcles de esta manera. DX Gamer dice, es un titular muy random, no le daría ninguna importancia. Bueno, tú no se la darías. Yo sí, porque trabajo de esto y gano un buen dinerito. Es un vídeo que me permite exponer algo interesante a la par que ganar dinero con él. ¿Entiendes? Por eso lo estoy hablando, ¿vale? El arrollador éxito en taquilla de Guasón, que actualmente lleva más de 930 millones recaudados en todo el mundo, lógicamente hará que el estudio si quiera seguir los pasos de Todd Phillips y continuar con el universo oscuro del que se ha tenido hablando de hace menos de 2 años. ¿Podrá repetirse el triunfo del Joker? Es muy pronto para hablar de ello. Porque es muy pronto. Pero deberían tomar en cuenta que se trataba del villano más popular de Batman y que Joaquin Phoenix tuvo en sus manos un papel realmente expresivo. Aquí no dice nada. No dice nada, pero bueno, vamos a seguir. La diversidad y la inclusión ya son imparables. Hombre, es que es bastante asqueroso hablar de esto en el 2019, cuando en la mayoría de los países del mundo, hace 30, 40, 50, 60 años, que esto no es noticia. No sé. En el malogrado universo cinematográfico que inició Zack Snyder, ya se tenía un comisionado Gordon Blanco, J.K. Simmons. Pero el director de Batman, Matt Reeves, ha dejado a un lado esos estereotipos y ha dado el salto a la era de la diversidad. Lo cual no es más que un preludio de lo que vendrá después, ya que un rumor sugiere que Batgirl ta será también afroamericana y que tiene mucho sentido que su padre lo sea. Pero no ha dicho previamente que Jason Momoa es un ejemplo de inclusión y de diversidad. Ahora lo inició Matt Reeves, ¿sabes? Por otro lado, las mujeres también pasarán a tener un protagonismo mayor. El Batman y Superman de Ben Affleck, Henry Cavill, así como el Joker de Jared Leto, han quedado fuera de la jugada definitivamente. Mientras Gal Gadot seguirá siendo la Mujer Maravilla, y Margot Robbie será Harley Quinn, siempre que el público esté dispuesto a pagar un boleto de cine para verla. Qué bien escribe, ¿eh? ¿Os estáis dando cuenta de la
porquería de mierda de artículo que está diciendo frases que no tienen sentido una con otra. ¿A dónde quiere llegar esta personita? El que Warner Bros. Y DC se enfoquen en la diversidad e inclusión no es algo excepcional, pues Marvel Studios y Star Wars seguirán ese camino. Claro, es que no sé, yo miro por la ventana y voy andando por la calle y veo gente de todos los colores. No me hace falta que venga Hollywood a mostrarme algo que veo por la calle. Recientemente se informó que las productoras de Star Wars no solo aumentarán sus personajes femeninos, sino también de las mujeres detrás de las cámaras. Claro, es que Disney tiene una política de 50-50, como ya lo dijo Bob Iger. Disney, compañía a la que pertenecen las dos franquicias mencionadas anteriormente, anunció a través de la actriz Jenna Davis que en el futuro utilizarán una herramienta para incrementar la diversidad e inclusión de los guiones que decidan producir. Vía de Hollywood Reporter. Ya, ¿y qué? Me enorgullece anunciar que tenemos una nueva asociación con Walt Disney Studios y Spellcheck for BIs. Ellos son nuestros socios iniciales y vamos a colaborar juntos durante el próximo año utilizando esta herramienta para ayudarles a tomar decisiones, identificar oportunidades e incrementar la diversidad e inclusión de los guiones que reciben. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de esta nueva tecnología y alentamos a todos a ponerse en contacto con nosotros y probarlo. Ya, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿esto no iba de que esto va a arruinar el DCU? ¿Por qué ahora te pones a hablar de Marvel y de Star Wars? Ah, y ya está. Ya se termina el artículo. Ya está, o sea, ¿dónde está la conclusión de esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Madre mía. O sea, ¿por qué la inclusión y la diversidad es el adiós del DCU? A ver, ya me hagas clickbait o no, pero un mínimo de dame una razón. No, es que no te la escribe ya. Ya no es que esté lo que he equivocado, es que no te la escriben, tío. O sea, no tenemos nada para rebatir. No sé, tú ves la Justice League y llevan en los cómics 40, 50 años con mujeres, chinos, negros y gente de otros planetas y otras razas, ¿no? O sea, ahora me estás diciendo que la inclusión llega ahora a DC. ¿Y quién será esta mujer? ¿Esta mujer es real? ¿Lolita Descortés? ¿Es real? Bueno, a ver, espérate. Esto está traducido por a ver, Tomatazos es una página en español. Este tiene que ser su nombre real. Pero no la puedo pinchar. No tiene... El perfil no me deja. Yo lo flipo muchísimo, vamos. Pues nada, maravilloso artículo de información y opinión. No informa una mierda, no da ninguna razón y no llega a una conclusión. ¿Qué pensáis? Yo no tengo claro si esta autora es feminista, machista, racista, quiere la inclusión. ¿Qué? No lo entiendo, o sea, no sé por qué hace esto. Bueno, sí entiendo por qué lo hace, para atraer a ese público racista que hay en internet, ¿no? Que se quedan solo con el titular y pasan de la nada, porque tú lees esto y lo hemos leído y no llega, o sea, no sé a dónde quiere llegar.
Pero bueno, lo que tiene las páginas de estas de mierda que contratan a becarios que no saben escribir y que no valen para o para otra cosa. Pero en fin. Bonita noticia, ¿verdad? Noticia, bueno, claro, artículo, ¿no? Me parece alucinante. DX Gamer dice, ¿tú qué piensas de ello? ¿Alguien le puede responder a esta persona qué es lo que pienso yo? ¿Qué pienso yo de qué? O sea, ¿realmente hay alguien que no sepa lo que yo pienso? Ah, DX Gamer, mira, acabas de llegar, tío, y te estás convirtiendo en el protagonista absoluto, ¿eh? ¿Por qué tengo yo que DX Gamer, hablar? mira, acabas de llegar, tío, Venga, ha y te vuelto. estás convirtiendo Ha en el vuelto. protagonista Julio. absoluto, ¿eh? Ha No, vuelto. que... ¿Qué tengo yo que DX Gamer, hablar? mira, Acabas de llegar, tío, venga, ha y... vuelto. ¿Veis? Ha vuelto. Disculpa, Julio. No, No, me hermano, tío, retiro. ponte unos cascos. Sabes que estoy en directo, ¿no? Sí, bueno, es que no son los Yo que tengo, disculpa. por qué tengo que opinar. Ya hice un vídeo el otro día diciendo que Jason Momoa era un mentiroso alucinante en redes sociales, como todo el mundo sabe, o debería saber. ¿Por qué tengo que opinar? A ver, ¿qué es lo que ha hecho? A ver, hoy es el día 9. Pues hoy le toca seguramente subir alguna mierda de Zack Snyder, ¿no? Es lo que toca ya. Y seguramente, déjame lo que adivinar. El modus operandi normal es que Zack Snyder pues le responda en plan ¡Yuhu! Y ya lo que tenemos liado es en Twitter, ¿no? Eso es lo que ha vuelto lo que a pasar. Porque hasta que la ves 8, 9, 12, 20, ¿qué pasa esto? A eso es lo que referí. Vamos, aquí me he equivocado mucho. Es eso, ¿no? ¿Realmente tengo que decir lo que pienso de algo que lo han hecho 15, 20, 30, 40, 50, 60 veces? ¿Cuánto lleva ya haciéndolo Zack Snyder? ¿Subiendo alguna fotito desde que hizo Justice League? Exactamente, Julio, no, pero a ver, Maxi, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Subir alguna mierda falsa que no se publicó en la película? Y Zack le habrá respondido algo como wow, qué momola, o algo así, ¿no? Vamos, la gente normal sabe que no hay que creer nada a Jason Momoa. Por eso cuando Jason Momoa es entrevistado y dice cosas, los entrevistadores se quedan con cara de what the fuck. ¿Qué está diciendo? Lo hemos enseñado un montón de veces, ¿eh? No solo en los temas de Zack Snyder, sino de su propio trabajo. Es un trolero muy grande. El otro día le hice lo con vídeo, hablando de los problemas con la producción de Frontier y cómo estaba mintiendo durante meses. A ver, pero exactamente qué ha hecho. A ver, decidme, ¿qué ha hecho hoy Jason Momoa? Posteó una shot de la película que no está en el corte actual. Según y pertenece al Snyder Cut. Y seguramente con una calidad guapa, ¿verdad? Y a que seguro que Zack Snyder es que le respondió. Seguro. Subió una foto de Aquaman intentándole el tridente a lo que Steppenwolf, Wolf, claro. Muy lógico todo, ¿sí? Y muy guay, ¿verdad? DC. Claro que sí. ¿Y no le respondió Zack Snyder? Qué raro, tío. Si Zack Snyder es una... ¿cómo se dice en inglés? Attention whore. Venga, no, no, no. Si no le contestó Zack Snyder, no es real. Seguro que le contestó, tío. Si es que actúan así.
Zack no contesta a ningún entrevistador ni nada, no dice nada. Pero aprovecha cualquier tontería para meter la gamba ahí. Pero aparte, quitando eso que tengo que opinar, estoy a favor de que cuelguen cosas falsas. Estoy a favor de que cuelguen momentos verdaderos de una película que no está loca a la venta. ¿Qué? ¿De qué crees que opine? ¿Cuál es el contexto de que tengo que tener en mi opinión de algo que me resulta tremendamente... Me cansino. ¿Alguien de verdad le sigue ilusionando lo que escriba Jason Momoa en ningún sitio? Yo estoy a esto de bloquearle, ¿eh? Y mira que me gusta como actor. No quiero que me llegue ninguna notificación de su chorrada. A ver, habéis querido mover el directo hacia esta gilipolle. ¿Alguien me puede responder a mi pregunta de que qué creéis que opine sobre esto? Es más, ¿alguien que me sigue no sabe lo que puedo yo pensar sobre esto? Nada, ¿no? Bueno, por suerte estoy viendo aquí lo que son los comentarios, que no me lo estoy inventando, que la gente no me dice nada. A ver, quiero que alguien me responda a mi pregunta, que en qué contexto queréis que responda. ¿Qué es lo que me parece a mí de qué? Nada, ¿no? No sé, que me parece que siga ilusionando a los fans. Que los fans, ante cualquier mierda para que publiquen esta gente, se vuelvan locos. Que esos mismos fans le estén alimentando para seguir con esta lucha inútil. Que Zack, en vez de promover que esto realmente salga, está haciendo el imbécil por redes sociales. Porque si él quisiera que esta película que saliera, habla con Warner Bros. Y la sacan. No hay ningún problema. Pero no, no la sacan. O sea, ¿qué es el punto que tengo yo que opinar, por Dios, ya que lo estoy preguntando? Es que no sé. A ver, vamos a buscar la foto del imbécil este. No, Jason Momoa es muy inteligente. Sí, está haciendo... sí, súper inteligente cuando estuvo mintiendo meses durante lo de Frontier, ¿no? Vamos, Jason Momoa se mueve mucho por Instagram, ¿vale? No pisa Twitter. Qué inteligente es. Ah, mira, vale. Vale. ¡Oh, qué guay! Ha atravesado con un tridente a Stephen Wolf. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Cuatro Oscar para él. ¡Cómo, qué chulo! Sí, guay. ¡Viva! ¡Wow! ¿Y esto de qué nos vale? Realmente lo que la gente cuando ve estas imágenes no se plantea la basura de porquería de mierda que es el Zack Snyder Cut. O sea, ¿veis esto? ¿Y dónde está la narrativa? ¿Qué viene después? Darkseid. A la Tierra. A Steppenwolf
es normal que venga Aquaman y le meta un tridente por detrás. Normalísimo, vaya. ¿Luego qué viene de esto? Según el Snyder Cut, ¿qué es lo que viene? Porque supuestamente el Snyder Cut es... ¿No es ese futuro apocalíptico de Batman? ¿O eso también se lo autodesechó Zack Snyder? Aparte, ¿por qué Diana está ahí atrás? Ah, igual, esto es un photoshopeado malo y ya está, tío. Pero... Es que esta gente sueltan imágenes, pero nadie se plantea una narrativa. ¿Esta narrativa es buena? ¡Oh, increíble! La ha metido con el tridente, ya. ¿Y qué viene después? ¿Viene Darkseid con todos los ejércitos? ¿Qué? ¿Realmente queréis esto? ¿Ver a Aquaman asesinando? En plan, ala, pues te mato. Y por la espalda, ¿eh? Señores. Oye, pero es que era para salvar a Diana. No, Diana está ahí atrás, tranquilamente. ¿A quién estaba salvando? Aquaman, en esta escena. ¿Dónde está la narrativa? ¿Y el contexto? ¿Cuál es? Que simplemente vio una oportunidad y le metió el tridente por la espalda. ¡Qué héroe, ¿verdad? ¡Qué héroe! Aquaman puede matar, claro que puede matar, pero un poquito, un mínimo de... Lo épico sería de lo que de frente, ¿no? Pero cogerlo por la espalda. ¿Creéis que estaría a lo mejor Steppenwolf con sus manos de plástico matando a Cyborg delante? Tampoco tiene manchas de sangre en las manos, o sea, no parece que esté haciendo ningún acto violento exagerado. ¿Qué? No, es que me da igual que quisiera vengarse. Se está vengando por la espalda. ¿Os imagináis a Superman matando por la espalda? A mí esto me da pena, o sea, esta escena me parece una mierda. Porque esto no es un superhéroe. Esto en todo caso es un super asesino. Y Aquaman no es eso. Pero bueno, es Zack Snyder. ¿Qué podéis esperar de él? Así que uno de mis seres favoritos asesinando por la espalda. Qué guay. Y esto es la mejor película de superhéroes que nunca se ha hecho, ¿no? No, pero en serio, por favor, ¿me puedes decir a alguien qué crees que o qué opine de esta mierda? ¿Esta persona ya se ha ido? ¿Ya llegó? ¿Le diste una suscripción y que ya se ha alargado? ¿O cómo va esto? Esta persona se ha ido del Discord, ¿eh? Que lo sepáis, que esta persona es del Discord, ¿vale? Y en el chat pues tampoco la veo.
Ojo, y yo estaba de bastante buena onda, pero a mí me carga esto, o sea, de verdad. ¿Qué queréis que opine de esta basura? Es que esta mierda, todo lo que hay de esto, que asesina por la espalda, la idea de que Zack Snyder no quiere sacar la Snyder Cut, porque es él el que no quiere sacarla. No, no os equivoquéis. Olvidaos ya de Warner. Zack Snyder quiere sacarla, paga Warner y ellos la sacan. ¿Qué pasa? ¿Que Zack Snyder que no tiene dinero? ¿Cuánto vale? ¿50 millones? Que lo pague. Que lo pague. Que lo coproduzca con Warner. Y si esto lo van a sacar y van a ganar 4.000 millones, seguro. Con estas cosas. Precioso. Porque esto entiendo que es de la Snyder Cut, ¿no? Aquaman. El Aquaman de los 1.000 millones asesinando por la espalda. Sí, va a quedar precioso. ¿Y qué es lo que pasa luego? Que el Superman le arrancase la cabeza a Darkseid, ¿no? ¿Ya puestos? ¿No? No sé, gente, de verdad, este tema. Vamos, pero que esta personita que sacó lo que el asunto, ¿dónde está, tío? No lo veo en el Discord, no está. Yo no lo he echado, ¿eh? Yo solo le dije que por favor, que no me cortase a cada frase, porque me estaba cortando cuando estábamos hablando del artículo. Pero claro, esas cosas son las que me hacen quedar a mí mal, que trato mal a los suscriptores. No, coño, es que estoy hablando en el directo y me corta cada frase, tío. Y venga, tío, párate, ¿no? Un poco de respeto. Pues nada. O sea, que encima es tendencia en Twitter esto, ¿no? Bueno, pues como en vista de que nadie me da el contexto de qué opino de esto, pues voy a dejar de hablar de esto. No hay ninguna opción de Discord para ver a la gente por antigüedad.
Es que entró con un nick y ese nick ya no lo veo. Entró con un nick y ya no lo veo. Abandonó lo que es el grupo. Entró, soltó la bomba y que se largó. No lo encuentro, tío. Tendría que haber alguna especie de registro, tío, algo. ¿Alguien que sepa usar Discord, por favor? Baneado, no, kick no es. Ban, baneado. No me fío una mierda de esto, tío. Y he bloqueado. ¿Cómo era? ¿Quién le regaló esto? Se le regaló Jeden, ¿no? Fue, ¿no? Jeden, pásame luego tu PayPal o algo, ¿vale? Que te quiero devolver el dinero, ¿vale? Que te lo quiero devolver. ¿Veis? Siempre me cogen con estas cosas, tío. Esto es lo que tengo que cambiar. Esto es justo lo que tengo que cambiar. Tengo que dejar de ser sincero. Tengo que dejar de ser sincero. A mí me mostraron que sigan alimentando el odio en redes sociales. Que no puedo con ello, tío. Que no puedo con ello, tío. No puedo, de verdad, no puedo. El sinvergüenza de Zack Snyder y el asqueroso de Jason Momoa, tío. ¿Cómo se comportan? Alimentando esto, tío. Cuando esta gente, Jason Momoa, se junta con Zack Snyder, habla con Peter Safran y sacan la peli, tío. Si de verdad la quieren sacar. Pero no la quieren sacar. Ya digo yo que no quieren sacarla. Les sale más rentable vivir de ella. Que tienen un grupo de fans ahí que le comparten las cosas y le aplauden. Sacan la película y seguramente sería tal basura que se le acabaría el cuento a lo que esta gente. Sí, Daniel, lo he baneado porque no me fío. No me fío. Me decía que era super fan mío y llevaba 5 horas siguiéndome. Siendo super fan y lleva 5 horas siguiéndome, ¿eres super fan mío y no sabes qué pienso yo de lo de Zack Snyder?
Entra en el directo y estoy hablando y me corta cada frase. ¿De verdad? A ver, yo no puedo impedir que regaléis suscripciones, pero por favor, regalársela a gente que lleva aquí tiempo, no a gente nueva desconocida. No, yo creo que sé quién es. Yo creo que sé quién es porque me sonaba mucho la voz, ¿sabes? Qué vergüenza, tío. Yo no sé vosotros, pero esta situación a mí me jode mucho, ¿eh? Algo que parecía casi olvidado, vuelven otra vez. Y cuando parece que la cosa se va calmando, vuelven otra vez. Zack Snyder no permite que la gente siga con su vida. Vuelve, y vuelve, y vuelve. Y creo que sé quién es el que habló. Creo que sé quién es, creo que es uno que se rió de mí. No voy a decir su nombre por no hacer publicidad. Pero creo que sé quién es. De hecho, voy a hacer una pequeña comprobación, ¿vale? Antes de que se me olvide la voz. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente el nombre de usuario. Sí, es este tío. No voy a decir quién es para no darles publicidad, pero sí. Sí, es él. Madre mía, cómo se nos ha colado, ¿eh? Lo dicho, por favor, hombre, os voy a decir una cosita, ¿vale? Ya esto es a nivel personal, ¿vale? Yo agradezco, porque es algo de agradecer, a la gente que regaláis suscripciones, ¿vale? Porque es algo bonito, hay gente pues, que le puede gustar, ¿no? Está suscrito, ¿vale? Pero si realmente queréis ayudarme,
y queréis gastar dinero, comprar videojuegos, tengo un PayPal para donarme directamente. De hecho, si queréis ayudarme con una suscripción regalada, si es el concepto de ayudarme a mí, podéis donarme esos 5 dólares, que gano el doble, o sea, quiero decir. Si ganáis, si regaláis una suscripción, Twitch se queda la mitad, porque el negocio es así. Si es por ayudarme a mí, donarme vía PayPal, ¿vale? Si es porque os hace ilusión regalarle esa suscripción a esa persona, regalarles la suscripción a esa persona que es una persona conocida. O sea, quiero decir, alguien que esté en los directos, un colega vuestro, un amigo, alguien, ¿no? Pero a un desconocido, ¿qué sentido tiene? Ese tipo entró y empezó a dar por saco. Estaba yo hablando cosas y me cortaba. O sea, no entiendo esto. Dice que es fan mío y me pregunta qué pienso yo de Zack Snyder y Jason Momoa. Y le dais cola en el chat. ¿Qué pienso de qué? Si es fan mío, ¿no sabe que estoy en contra de estos tóxicos? Zack Snyder, os lo juro, si él quisiera sacar la película, iría a Warner Bros., hablaría con ellos, y cuando Warner Bros. Le dijera sí, la saca y ya está. Que diga que no, pues mira, chicos, anuncio lo que oficial. He hablado con Warner, pero por ahora no le interesa sacar la película, y ya está. Y cortaría la toxicidad en internet. No, digo. Porque si no hay caso, pues no hay caso. Pero no, ellos continúan alimentando esto porque ganan likes en redes sociales. ¿Vale? Y es algo muy feo y muy horrible. ¿Vale? Pero yo no sé qué sentido tiene que me diga que es fan mío y que me quiera preguntar qué pienso yo de esto. Estoy en contra de la toxicidad. Estoy en contra de lo que están haciendo con la gente. Estoy en contra de eso. Soy uno de los pocos canales que está en contra de que se rían de los fans. Porque no os equivoquéis, Zack Snyder se está riendo de la gente que le apoya. Es un hecho. Porque nunca habla claro. Oye, Zack, ¿vas a sacar el Snyder Cut? Bueno, chicos, he hablado con Warner y no la quieren sacar. Por lo menos por ahora. Así que relajaos, ya os avisaré. Pero él fomenta que insulten y que se quejen en redes sociales. Ya lo dijo mil veces. James Wan dijo que no insultasen en su nombre. Zack nunca ha dicho nada así. No, es que él no ve las redes sociales. Claro, hay que disculparle. Lo que sea. Pero tampoco hace nada porque Warner saca la película. ¿Ha dado Zack alguna entrevista diciendo que Warner no la quiere sacar? ¿O que se la va a sacar? No sé, ante esa tontería, yo siendo fan de Zack Snyder, yo lo ignoraría. Yo lo ignoraría, ¿eh? Pero bueno, hay gente que vive de estar hablando de esto y tal, yo no lo entiendo, ¿sabéis? Pero bueno, yo tenía. Estaba aquí de buena onda, tenía varias noticias que hablar con vosotros. Y yo no lo entiendo, tío. Lucas, eso vas a Warner y se lo preguntas, ¿vale? Te invito a que vayas a Warner y que se lo preguntes a ellos, ¿vale? Si alguien fuese inteligente, pensaría, hostia, no van a sacar la película porque ya este ley fue un fracaso. ¿Quién va a gastar dinero en una película que fue un fracaso? Nadie. Pero si todavía no lo entiendes, vete a Warner y se lo preguntas. Oye, Warner, ¿por qué no sacas la película? Y que te respondan, tío. ¿Por qué no te van a responder, verdad?
¿Sabéis por qué no responden? Porque llevan meses y meses aguantando insultos y acoso de gente preguntando cosas parecidas. Por eso no responden. Yo voy a intentar. Tengo que mirar opciones de Twitch para bloquear, no sé, términos como Zack Snyder y cosas así. A ver si hay opciones, tío. Panel de control creador no, sería en configuración, ¿no? Seguridad y privacidad. Bloquear susurros de desconocido. Pues sí, bloquear susurros de desconocido. Punto pelota. No quiero saber nada de nadie. Lo estáis viendo, ¿no? Bloquea los susurros desconocidos a no ser que le susurres tú antes. Un desconocido es aquel que no es tu amigo. Alguien al que sigues, alguien al que te has suscrito. Hombre, no, a ver, esto sí. Hombre, es que hay gente que si no, no puedo conocer a nadie, pero esto tendría que haber una opción un poquito más fiable, ¿vale? Notificaciones, no, esto no me vale, tío. Esto no me vale. Pero tiene que haber moderación del canal, puede ser. A ver, moderación de vídeo, moderación. A ver si hay algo por aquí. Términos y frases, ¿vale? Snyder. Vamos a añadir Snyder. Añadir. Vamos a poner también cat. Todas las frases que tengan cat bloqueadas, tío. ¿Qué más podemos poner? No sé. No sé, ¿qué más os ocurre? No sabemos dejarlo por aquí ahora, tío. Justin League. Pues es que ya lo he quitado, creo. A ver, ¿quién está de moderador? Que nunca me acuerdo cómo se hace esto. Porque pese a que lo que cree la gente, tampoco me meto mucho yo lo que a moderar. Configuración, moderación.
¿Dónde están? ¿Dónde se miran los moderadores? ¿Funciones? Última notificación. Ahora mismo, ¿quién hay de suscriptores? Es que esto lo han cambiado hace poco, ¿vale? O sea, el tema de cómo se ve. Bueno, igual lo que a vosotros no lo sé, ¿vale? Pero el panel de control de creador, no sé cómo llamarlo, ¿vale? El Dashboard Live lo han cambiado y ya no se han de mirar estas cosas, tío. User in chat. Usuarios, pero no te ponen los suscriptores, ¿no? A ver, ¿podéis escribir los que estáis suscritos? ¿Podéis escribir los que estáis suscritos? Y así lo veo más fácil. Jorgen, tú no estás suscrito, tío. Vale, pues Jeden, eres el moderador. No, que estoy viendo los que sois suscriptores de más de 6 meses, ¿vale? Joder, pues que pocos suscriptores me estoy viendo ahora, ¿no? Que no estés escribiendo. ¿Esto qué es? ¿Porque habéis pocos suscriptores ahora? ¿O estáis simplemente que no suscribís? Nada, ¿no? Bueno, pues hoy estáis muy pocos suscriptores. Me parece que solo estáis cuatro. A ver, ¿no había aquí una opción como para poner el chat solo suscriptores? Ay, tío, qué pesado.
Ah, y van a volver a cambiar Twitch el 12 de noviembre. Qué guay. Madre mía. ¿Ya no se puede poner estos modos a los suscriptores? ¿Dónde era? Ya lo han cambiado. No era por, a ver, por hacer la prueba tonta de ponerlo el chat en modo suscriptores y ver los suscriptores que hay, porque en el hacer normal me indica los usuarios que hay, pero no me indica quiénes son suscriptores. Qué raro. Yo creo que antes se lo hacía. Yo creo que antes se lo hacía, tío. No sé, tengo que investigar esto porque la actualización, repeticiones fuera. Cola de repeticiones. Sí, es que la gente hace repeticiones, yo no. Pues no lo encuentro, tío. No lo encuentro, colega. Es que están haciendo cambios en Twitch. Y algunos son positivos, ¿eh? Algunos cambios están muy bien. Pero otros son cosas que no. Y aparte, no sé si es porque estoy en el segundo monitor, pero no se me ve bien. Yo nunca he usado esto de la cola de repeticiones. Hostia, pues ¿por qué no lo hago? O sea, puedo tener el canal en teoría en modo repetición. ¿Me imaginas, tío? Estaba dándole ahí. Qué curioso. Pero en fin, yo la verdad es que no tengo más ganas de estar aquí. A ver, ahora mismo, ¿vale? ¡Hey, Pedro! Muchas gracias, Pedro, por la suscripción. No sé. ¿Cómo se ve una repetición? Bueno, gente, si no me veis, ya nos vemos mañana, ¿vale? Mañana voy a intentar hacer varios directos. No se ha podido iniciar la repetición. ¿Por qué? ¿Porque estoy emitiendo o cómo? No lo sé. Bueno, gente. Muchas gracias por verme. Hasta luego.